Chicas, no sé dónde ponerme porque hoy hace un día de lujo. Y nada, nos hemos venido a IKEA, que estamos haciendo la habitación del peque, como sabéis, y tenemos que comprar algunas cositas para casa y todo eso. Y bueno, eso, algunas cositas, ahí lo dejo. Así que vamos. Ya. Dame. Aquí está la suerte. Teníamos que probar. Qué guay esta entrada, ¿no? Sí. Mira todo lo de Navidad. Mirad este, qué guapo que va, ¿eh? Sofá. La vida del sofá. ¿Qué dices? ¿Vamos a comprar la litera o no? No lo sé, yo no. Vamos a ver. Yo diría que sí, Pi. Hay que ver los bultos y todo. Para ver si cabe en el coche. Ya, tío. La lámpara más chula es la que me gusta a mí. Ya los había visto. Está muy bonito. Claro, es que lleva cuidado. ¿Y esto para dónde? ¿Para la habitación? Gordito está súper constipado, ¿eh? Madre mía, qué suque hace. Gordi, coge el cochecito. Para ir a Ay, no puedo mirar. Bueno, ahora vamos, hemos venido aquí. Ay, no se ve bien. Bueno, a la condomina de Murcia. Vamos a comer algo y quiero ir al Primark aquí porque aquí hay más cosas. No sé. Creo que se la ha puesto aquí. De dormir. De Mallorca cuando fuimos, ¿te acuerdas? Qué buenas, ¿eh? Mira, no vamos a ir al McDonald's ni de coña. No, no, no. No, Andrés, mira, todas las mesas ocupadas y mira qué cola. Ale, vamos. No sé. ¿Cómo se llama? Hot dog. ¿Qué te la acabarás o no? Chicas, mirad, yo no sé, últimamente siempre marcas. Siempre tengo que ir sucia a todos lados, yo no lo entiendo. Este. Pero faltan renos, ¿eh? Mi reno preferido es el Rudolf. Dale la foto de aquí para allá, que se ve mejor. Está muy chulo. Bueno, chicas, ya estamos en casa. Hemos dejado al sobrino. Y os voy a hacer un unboxing de las cositas que hemos comprado. En IKEA hemos ido especialmente para mirar una litera que ya la tenemos elegida, pero no nos cabía en el coche. Y en Primark hemos hecho un poco, bastante compra. Así que os la enseño. A ver, para empezar, toallitas desmaquillantes. Después, he comprado esta camisa. A ver, es que no sé cómo ponerla para que la veáis bien. Esta camisa,
que es para el papi, que ha costado 10 euros. Después, esta bomber chaquetón, que porque es que es chaquetón, es súper gordita. Ha costado 25 euros. A ver, seguimos. Estos vasos, que no sé lo que han costado, entran 6 vasos, no sé si son 2 o 3 euros, pero están genial. Bueno, luego también de Primark hemos comprado 20 luces LED, así como de bola de Navidad, que ya veréis para qué son, y esto. Después de Ikea también hemos comprado este pack de ollas, que no sé lo que nos ha costado, 10 euros o así, o 15, no sé, estaba súper bien el precio. Estos zapatos, también para mi novio, que nos han costado 25 euros. Luego, este es el ticket, pilas, que no sé lo que nos ha costado, unas cuantas mascarillas para mí. Este jersey para mí, que ha costado 7 euros, en gris. Este gorrito para mí, que ha costado 3 euros. Si no me equivoco, 3 euros. Pipe. Este jersey. Ay, no se aprecia bien el color. Es como un color así salmón, rosa salmón. Vamos. Que nos ha costado 12 euros. Y luego esta camiseta sudadera, que es calentita, ¿eh? Color camel, que nos ha costado, valía 12 euros y nos ha costado 5 euros. Y luego al peque también de Primark le he cogido esta chaqueta, que vale 14 euros, que mi pareja la tiene igual. Le he cogido la talla 18-24 porque creo que esto no abriga lo suficiente, y como le voy a poner un poquito cebollita de jerseys y cositas, pues por si acaso. Bueno, y luego esto es para la habitación del peque, que son los cubos estos típicos de Primark. Bueno, pues eso ha sido todo. Y vamos a ver ahora qué hacemos, porque quería montar el árbol hoy, pero no se verá aquí que nadie tenga muchas ganas. Ay, chicas, qué siesta más buena que nos hemos dado. Y mirad dónde tenemos el colchón. En el salón, ahí está el sofá. Y bueno, creo que vamos a poner el árbol, así que voy a arreglar un poco estas ojeras o algo. Ya son las 6 de la tarde o así. ¡Mira, coquito! ¡Mira, coquito! Él no, las luces. Este es el desorden que tenemos. Hay que ir abriendo. Junior, ven. Anda ahí, Pipe. Te has quedado encerrado. Te has quedado encerrado, Pipe. Así vamos. Gordi, esto está súper destartalado, ¿eh? Mira, listo. Claro, es que se le ocurre empezar el árbol por arriba. ¿Adornamos o qué, chicos? Bueno, y ahora viene la parte guay y la más difícil, adornar. Y ahora por fin vais a saber los colores del árbol 2019. Ha cogido una bola.
Sí, agua, por favor, sí, por favor. Vale. Pero no saques esa mesa, ¿sí? Bueno, si quieres, sí. ¿Qué has hecho, Pipe? ¿Ya has comido una mola? Vale. Por... ¡Ah! ¡Gordi! Pipe, no. Ah, no. ¡Mira! Quita, Gordi. Quita. Y ahora falta lo más importante. La estrella. ¿Qué? Oye, este año el papi. Este año el papi. Está llorón. Bueno, chicas, a ver, aquí al lado del árbol este tan precioso que hemos creado este año. Bueno, este vídeo va a ser un poquito más largo de lo que están siendo los vlogmas, pero no pasa nada. Al final elegimos el color blanco y el lila, que es mi color prefe. Y bueno, yo pensaba también que el peque iba a disfrutar más montando el árbol, porque la verdad es que en el campo de mi padre disfrutó más, pero no ha disfrutado tanto. Y bueno, chicas, que sepáis que cada día hay un vlog más y que aún hay muchas cosas este diciembre. La más importante de todas es el nacimiento de mi sobrina, que estoy súper ilusionada, que ya, vamos, quedan días. Y estoy ahí que en cualquier momento salgo corriendo. Luego también os tengo que decir el súper sorpresón, nuestro regalo de Navidad, me ha ido el Gordi, que Papá Noel se ha adelantado. También... No sé, es que hay tantas cosas. Os quiero enseñar una receta que hacemos todos los años. Y este año creo que nos estamos atrasando, porque aún no lo hemos hecho. Pero bueno, vamos a ir a muchos sitios sorpresa. Nos vamos a hacer muchas cosas muy guays, pero eso era lo importante. Así que ya sí que sí. Os llevo alargando mucho la sorpresita esta desde hace 2 o 3 días. Y en el vlog más de mañana, seguramente, y lo más seguro, sí, en el vlog más de mañana os diré qué es, ¿vale? Así que, chicas, buenas noches, hasta mañana.